Hola a todos, bienvenidos a Cocinando con Búfalo, bienvenidos a una nueva receta, una receta vegana. Hace tiempo que no nos vemos, ha estado un poquito complicado. Vamos a hacer un curry de bolitas de lentejas rojas o un dal kafta curry, no sé si lo pronuncié bien. Y para esto vamos a usar, obviamente acá, unas lentejas rojas, que estas lentejas las vamos a dejar remojando por una hora y media a dos horas aproximadamente, sin cocerse, así se deja remojando. También vamos a usar cebolla embrunada, chiquitita, cebolla blanca, ajo, acá yo tengo cuatro ajos picados, estos vamos a usar la mitad para una cosa, la mitad para otra, zanahoria rallada, tenemos sal de mar, tenemos cilantro, tenemos acá una leche vegetal, aquí eso, para nuestro curry, y tenemos leche crema de coco también, que eso también va a complementar nuestro curry, y nosotros mismos vamos a hacer el curry, con pimienta, con cúrcuma, con jengibre y con comino. Con todas estas especias las vamos a tostar, vamos a hacer eso ahora, para crear nuestro propio curry que quede con un sabor especial, un sabor más propio de uno. Vamos a cocinar ahora. Ya después de la presentación que hicimos allá, ahora vamos a cocinar nuestro curry. Vamos a hacer nuestro curry, nuestra crema, vamos a agregar un poco de aceite de oliva. El sartén ya está previamente caliente. Y vamos a agregar de esto la mitad, como por ahí, eso. Vamos a agregar todo eso. Y esto lo vamos a dejar para las bolitas de lentejas. Vamos a agregar acá. Y esto lo vamos a revolver hasta que nuestro ajo esté tostado. En este punto, cuando ya nuestro ajo está tostado, no sé si se alcanza a apreciar en la cámara, que mi cámara está fallando un poco. Bueno, grabo con el celular. En este punto vamos a agregar las especias que les mostré delante, la pimienta está todo molido acá, listo, vamos a tostar estas especias junto con el ajo. ¿Qué vamos a hacer esto? Nosotros al tostar la especia vamos a lograr que suelte todo su aroma para que quede bien olorosito, por decirlo, y nos dé el sabor que buscamos, que es el sabor a curry. No es necesario comprar curry, bueno, si tú no quieres, puedes comprar curry, pero de verdad prefiero y les recomiendo que lo hagan con especias enteras. En este punto, cuando ya hemos tostado nuestra especia, cuando ya hemos tostado bien nuestra especia, vamos a agregar ahora la cebolla. Agregamos toda la cebolla. Y empezamos también a dorar. Y vamos aquí ya está sofriendo la cebolla a un fuego medio, no lo hagan tan alto para que no se les queme. Siempre a fuego medio bajo, especialmente cuando agregamos la especia para que no se te queme. Vamos a estar aquí unos 5 minutos sofriendo la cebolla. Cuando nuestra cebolla ya esté casi, se me quedaron unos pedacitos más grandes, le vamos a agregar un poco de nuestra sal de mar. Fíjense que le agregué como dos pizcas, son y media, bueno, como dos, como lo agarras con tres dedos. Eso es como una pizca para mí. Empezamos a revolver también. Ya nuestra cebolla está lista. Ahora le vamos a agregar la crema de coco. Vamos a revolverlo. Entonces, si fíjate, tiene un colorcito amarillo. A curry. Le vamos a agregar, le agregamos un poquito más. Eso, así. Vamos disolviendo, vamos despegando lo que esté como pegadito con el saborcito, la especia. Uf, huele de una manera muy rica. Le agregamos toda la crema. Y esto lo vamos a dejar aquí a fuego bajo por 15 minutos aproximadamente. Fuego medio, bajo. Yo prefiero dejarlo fuego bajo. Porque mientras nosotros vamos a hacer nuestras bolitas de lentejas, que esas también las tenemos que freír. Así que vamos a ir para allá ahora. Ok, ahora ya vamos a hacer nuestras bolitas de lentejas. Lo primero que vamos a hacer va a ser las lentejas. Si se fijarán, yo las colé lo que más pude. Eso, las colé lo que más pude y las saqué todo el agua. Estas lentejas no están cocidas. Ojo con eso. Y vamos a empezar agregando la zanahoria rallada. Le damos un buen poquito de zanahoria rallada.
agregamos lo que quedó de ajo, agregamos también el cilantro y vamos a agregar ahora nuestras lentejas. Vamos a ir agregándola poquito, vamos a empezar a licuar. Recuerden, creo que no les dije en la parte anterior, su curry, la crema de curry que están haciendo, déjenla tapada y ojalá fuego mínimo. Les vuelvo a insistir en eso, mientras que nosotros vamos a licuar nuestras lentejas para hacer nuestras bolitas de lentejas, que son, serían como albóndigas, si lo pasamos al chileno serían albóndigas de lenteja. Vamos a agregar todo eso, esperemos que la licuadora no se me queme. Vamos a ver qué tal. Bueno, terminé de hacer nuestra masita de las lentejas rojas. Al final terminé ocupando la mini primer porque con la licuadora no iba a terminar nunca. Pero si no tienes, hazlo con licuadora. Y ahora vamos a hacer las bolitas para ir a freírlas. Que esto es la parte un poquito más complicada que he estado yo practicando y les voy a mostrar ahora. Ya estamos casi terminando nuestro plato. Vamos ya, yo creo que a la parte más difícil, la que más me ha costado. Estuve practicando un poquito. Mire, primero acá yo tengo el curry. Bueno, nuestro curry de coco. Acá yo ya lo destapé, estoy dejando que reduzca un poquito para que quede un poquito más cremoso. Eso lo vamos a dejar ahí, fuego mínimo. Ahora acá ya tenemos nuestra pasta de lenteja y tenemos nuestro aceite ya caliente también. Un aceite que está caliente a fuego medio. No tiene que estar hirviendo el aceite. Nos vamos a mojar un poquito las manos para que no se nos pegue la masa. ¡Oh! Y tengan cuidado que no les salte agua al aceite. Tengan mucho cuidado con eso, hablo en serio. Bueno, van a mover la masa así como la estoy haciendo yo. Y la dejan ahí en el sartén. Ay, se me acaba la batería del celular. Volvemos a hacer lo mismo. Empiezan a mover la masita como lo estoy haciendo yo. Tratan de que no se les pegue y dejamos en aceite de nuevo. Te lavas un poquito la mano para quitar el exceso y con la mano húmeda volvemos a hacer lo mismo. Tomamos un poquito de nuestra pastita de lenteja y agregamos al aceite. Vamos agregando ahí como vaya saliendo. Después, cuando tenga una más o menos lista, les voy a mostrar también cómo darlo vuelta para que no se les vaya a desarmar. Pero esta es la parte, para mí, esta ha sido la parte más difícil de todo este plato, que es, y tengan mucho, mucho, mucho cuidado cuando vayan a dejar esto en el aceite. Si el aceite está muy caliente, ¿qué va a pasar? El aceite va a explotar y se van a quemar. Por eso el aceite tiene que estar a una temperatura media, no hirviendo. Y también para que no se les queme la albóndiga y les vaya a quedar crudo. Y vamos ahí. Eso. Y bien, ahora, cuando ya está más o menos frito desde un lado, para darlo vuelta tienen que usar dos tenedores. Lo toman y lo dan vuelta. Miren, ¿ven? Así está quedando nuestra albóndiga de lentejas rojas bien tostaditas. Esta le faltó un poquito, esta la puse recién. Y así vamos a estar hasta que ocupemos toda nuestra masa. Acá yo ya tengo unas listas, como ven, mis albóndigas de lentejas rojas. Tú a esta masita le puedes agregar lo que tú quieras: pimienta, comino, ajo en polvo, orégano si quieres. Todo va al gusto. Yo a la mía solamente le agregué sal, un poquito de pimienta y un poquito más de comino, nada más, porque nuestro sabor está acá. Esto va a ir acá ahora, pero eso va a ser el último paso que les voy a mostrar. Ya, esto sería lo último. Bueno, espero que no haya salido tan largo el video. Bueno, igual de todas maneras les recuerdo que si lo están viendo en YouTube, que se suscriban. Lo están viendo en Instagram, sígueme. En TikTok, igual sígueme. Comenta, dime qué te parece. Ya, ahora vamos a agregar nuestras albóndigas acá, al curry que hicimos. Vamos a agregar algo, mira, hasta que tapen algunas
Mientras que nuestras albondiguitas acá se pasan al curry, van a quedar pasaditas hasta que creamos todas las albóndigas. Tú si quieres le puedes, no voy a agregar más porque se me hizo un poquito, se me redujo mucho. Le puedes agregar un poquito más de crema. Ahora vamos a dejar que se calienten un poquito acá, mientras que yo voy a servir un poquito de arroz. Ahora vamos a servir, yo hice un arrocito para acompañar estas albóndigas. Sacamos una albóndiga, la agregamos al plato. Vamos a sacar tres para este platito. No, cuatro mejor, porque tres es muy poco. Y nuestra cremita de curry, miren. Uf. Y aquí estaría nuestro plato. Y ahora, adornar. Ok, bueno, yo ya le agregué un poquito de cibulet. Ahora le vamos a agregar algo que a mí me gusta mucho, que es la ralladura de limón. Vamos a rallar. Tienen que tener cuidado de no pasar a la parte blanca, porque la parte blanca es amarga. Rallamos, hago un poquito de limón, un poquito más. Eso, ahí, dejamos esto acá al lado. Vamos a cortar el limón ahora. Y le vamos a agregar unas gotitas de limón a nuestro curry y a nuestro arroz. Y con esto ya tendríamos listo el plato de hoy. Nuestro curry de bolita de lentejas rojas o dal kafta curry. Bueno, gracias por ver el video. Espero que lo hayan disfrutado y que se coman esto, que de verdad está muy rico.